Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De todas maneras, vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante, cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor video y los veo pronto, aprieten la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Ya leí hablar inglés. ¿Cómo están el día de hoy acá en Chacala, chicos? Vamos a continuar con No King, supongo que ese es como el nombre que siempre le digo, así que vamos a decirle a No King. El día de hoy, ya la verdad, me siento más feliz porque he conseguido un poder que estaba esperando hace rato, la verdad. Y recién se hace realidad ese poder. Ahora, ese poder lo que hace es romper ciertos pedazos de tierra que tambalean o que tiemblan. Y que antiguamente yo no podía, o por ejemplo estos tipos de sitios que son sitios como trizados, que yo tampoco sabía si es que era posible romperlos, la verdad no tenía como conocimiento, pero sí sentía que por lo menos esos sitios que tambalean se podían romper de alguna forma, no tenía que haber una especie de forma de tal vez terminar con ellos, ¿no? Así que vamos a tratar de llegar. Fíjense, acá hay otro. Llegar a ellos. Ok. Ok. Voy a tratar de no me maten, pero de no. O de gastar un poco. Entonces me salté varias cosas al saltar, ¿eh? Ojo, así que voy a tratar de devolverme y ver si es que hay algo que pueda haber. Fíjense que esta puerta no estaba abierta, así que ahora sí está. Y al saltarme varias cosas, fue como uno de estos gusanos, ¿ven? Perfecto. Entonces ya con eso saqué un gusanito más, que pareciera que es muy importante para el juego, el rescatar a estos gusanitos. Ahora va, me va a pegar este tipo. Qué jodida la vida, weón. Bueno. No, lo mejor es ir para abajo. Tengo muchos geos y no sé qué voy a hacer con ellos. Porque nadie me quiere vender nada, weón. Bueno. Y allá arriba hay algo. ¿Vieron eso? Ah, pero ese es el que yo acabo de matar. Ok. No he dicho nada. Ah, y me estoy devolviendo. O sea, ni siquiera es que esté yendo a otro sitio. Ahora tendría que pasarme sitio por sitio. O sea, pasarme por todas las mapitas. Uno por uno. Y ver dónde hay cosas que tiemblan. Por ejemplo, ese vidrio que está ahí. Se puede romper. Ahora, antes no. Y voy a empezar a revisar un poco más con calma qué puedo romper, qué no puedo romper, porque ahora probablemente ya puedo llegar a muchos sitios que no llegué. Wow. Entonces esto sí me va a molestar bastante, la verdad. Me voy a tratar de acercar a ellos por acá. Hijos de la puta. Hijos de la chingada, en serio. Los detesto, weón. Los detesto, en serio. Es lo peor que puede pasar en la puta vida, weón. Ahora, no tengo suficiente poder como para nada. Y ahí, por acá es por donde vine, así que me voy a devolver porque ahora sí tengo suficiente y necesito vida. No quiero morir, o sea, es algo que no quiero que suceda, la verdad. Este tipo, sinceramente,
vuela las bolas, weón. Es una molestia, weón. En vez de que te ayuden a darte almas, te las quita, weón, y eso es una mamada. O sea, me tiene que alcanzar a romper ese vidrio. Que no voy a tener que subir. Y no quiero. Ya le he pegado bastante igual y aún no lo mato. Ya, ok, ya lo maté. Entonces, ahora, bueno, romper eso y ver dónde llegamos. Ok. Pues ya, prácticamente estamos bajando, ¿no? No hay nada. Y fíjense que allá arriba hay una cara. Eso me indica... siempre tengo frío o calor, weón. Eso me indica... supongo que una pieza para mejorar. Entonces, voy a intentar, en serio, no meterme con este tipo. Es una mamada. Lo detesto, weón. Aún no abro esa puerta. No sé si ahí... ese piso tambalea, tal vez tambalea, no sé. Hijo de la perra, weón. No. No tiembla. Es un piso duro. Y ahora debería aparecer este que me va a ayudar bastante. ¡Uf! ¡Oh, qué estúpido! Les voy a volverme a alguna estación para chequear dónde tiemblan suelos y irme por sitio por sitio. Creo que aquí no tiembla nada. Ya, pero creo que aquí no hay nada. O sea, una llave, algo por el estilo, tengo que poner. A este no le voy a hacer caso porque sé que acá no hay nada que tiemble o que pueda romper. No, no hay nada. Y por acá, o sea, ahora realmente tengo que verificar y ver porque no... revisar, es lo único que me queda. Es como revisar porque gane este nuevo poder, así que no puedo como... no sé, como... realmente es decir, bueno, acá no hay nada, realmente tendría que revisar y ver, pero probablemente debería terminar con este mapa antes de irme a otro, bajar un poco y ver qué es lo que puedo encontrar. Wow, me pegó. De nuevo. Y de nuevo. Más perdí que gané. Pero no importa, bueno. Cosas que pasan en la vida. Y aquí... no... aquí no... no, aquí no tiembla nada. Después tenemos este sitio. Ya, ok, acá tampoco tiembla nada, así que quedarme. No hay nada tampoco, por lo menos acá.
Y me pego. Hijo de la puta. Les voy a revisar arriba también porque así por lo menos descarto que sea acá un sitio donde yo pueda sacar. Wow, me pego. Ok, me pego de nuevo. Pero ahora como regenero más rápido es un poco más fácil. Me pegó y justo me curé. Realmente un hijo de la verga. Esos también me molestaban antes bastante, la verdad. Por lo menos era como para mí pesado. Pues ahora tengo más libertad, no sé, como que siento que tengo ese, ahora no, ese nuevo poder me da libertad a poder, al poder quebrar esos suelos y conocer nuevas cosas, ¿no? Y antes no las tenía y estaba como que tratando de decir dónde encuentro algo para poder seguir avanzando. Entonces ya, fíjense que lo que tienen que tener claro en este juego es que para conseguir nuevas cosas van a tener que enfrentarse y ganarle a los jefes. Si no le ganan, van a tener que quedarse ahí hasta que les ganen. Wow. Hasta que les ganen. ¿Ok? Les guste o no, es así. Funciona así y es así. ¿Ok? No hay otra. Ven que no hay nada, así que ya me tengo que ir, no hay para qué quedarse acá, la verdad. Quedé con muy pocos corazones y no quiero perderlo. Pues no hay nada. Pues quiero bajar. No hay nada. Tampoco. Me muestra, voy a tratar de sacarle provecho a este tipo. Voy a tratar, no tampoco. A veces no me resulta. Ven, ahí me pegó por lo menos. Algo le saqué, algo le saqué. Vamos a ver. Pues acá había algo. La tienda, ok. No había nada más, perfecto. Pero ya prácticamente descarté que hubiese por lo menos por acá algo donde romper, o sea, el suelo. Ahora estoy bajando un poco más para llegar como que a la zona de superficie estable, por decirlo así. Y creo que para acá nunca llegué a venir, o sea, como que me arrepentí, me fui, una cosa por el estilo. O vine un rato y solamente eso fue lo que hice. Ok, y esta es una cinemática que no había visto. Ah, y esta es la chica. Ya peleamos una vez con ella. Se va a ir. Y me dice que he tenido suerte al llegar acá, o sea, que no, ella no esperaba que yo llegase hasta acá, ¿no? Eso es lo que me dice. Eso está cerrado y al parecer no puedo subir a ningún sitio, o sea, que eso quiere decirte que todavía no tengo el poder necesario como para realmente enfrentarme a más retos ahí. No bajé la alcantarilla, así que debería bajar. Ok, me pegó, no importa. Vamos a sacarle algo bueno a eso. Más recuperé que perdí, así que es algo positivo. Y aquí, por ser un lugar de altura, no sé si encontremos la verdad lo que estamos buscando. Por lo menos acá. Me pegó. Ok, me pegó de nuevo. Entonces voy a tirarme para acá para poder curarme. Y ya, okay, algo le saqué también. Los bichitos.
Ya, y aquí no creo que encuentre nada, no sé, nada viable. Me parece. Estoy aquí en esta zona. Puedo entrar al agua. Y no me acuerdo de esta zona, la verdad. Sí, me pegó, no importa. Voy a ser positivo y vamos a seguir entrando a esta zona. Entonces ya prácticamente recuperé poco. Esta zona no me puedo acordar, la verdad. Se lo juro que no me puedo acordar. Escucho a alguien que está minando. Sí, no me puedo acordar si vine o si tenía plata. O si tenía algo, la verdad. We have brought no another mineral. Ah, Ranjo's Denja. Dice que puede reforzar mi golpe ese por 250. Ah, es un herrero. Eso no había venido, creo que para acá. Me dice que ahora está más fuerte. Ahora me dice: You're still here, and if something else you want. If you bring me a piece of pale ore, I can forge it into your nail and make it stronger. Entonces me dice que si le llevo, una especie de cobre o algo por el estilo, él puede hacer que sea más fuerte aún de lo que es, ¿ok? De lo que él acaba de mejorar, por decirlo así. Entonces, fíjense que ahora mis golpes son. Es más rápido matar. Entonces, fue una muy buena idea. Veamos cómo mato a este tipo o la rapidez con la que lo mato. Veamos. Por ahora puedo saltar acá arriba y esconderme. Igual me pegó. No sé si. Yo creo que sí es más rápido, si no, no te lo vendería. Fíjense que con él lo mato a un puro golpe. Y antes no era así. Wow, ok, me va a pegar. Bueno, hay que pegarle, no me queda otra. No sé cuántos golpes me demoraba antes para matarlo. Pero sí sé que por lo menos ese me demoró mucho menos. Un golpe no es nada. Antes no le. Antes era más. Ok. Pero su madre, weón. ¿Eh? Cuando tira dos golpes a la vez, eso es cuando yo cago realmente. Ya, bueno, y aquí sí sé que hay unos sitios que sí se pueden como romper, creo, estoy más que seguro. Así que voy a ver. Voy a revisar primero. Voy a revisar todo porque es la única forma en que yo puedo saber si realmente están o no. Estos se inflaban. Una bomba nuclear. Eso fue lo que pasó. Por lo menos ahí no hay nada. Buena. La verdad que después de que junté esa cantidad de dinero, como que uno no ve mucho el cambio ahora cuando mata, la verdad. No ves tanto el cambio. Antes sí se veía, como que uno veía y decía, bueno, ya aumenté 100, aumenté 200 y genial, ¿no? Pero ahora como que no lo siento tanto. Como tengo 22.000 ya. Como que me estoy olvidando un poquito de este tema de pensar en el geo todo el rato. No sé si me entienden, pero antes era como geo, geo, por favor, necesito geos. Todo el tiempo, geos, geos. Y ahora es como, bueno, ya tengo muchos geos, así que no
No me influye. Ahora me encanta poder tener más geo, definitivamente es genial. Ah, este tipo, qué pesado. No sé, ¿revisé para allá? ¿O no revisé para allá? ¿Y ahí? Me pegó, ese tipo es muy fácil de matar y me pegó. Es un hoyo. Antes de bajar, quiero asegurarme de que no hay nada. Son alcantarillas gigantescas. Ojalá pueda cubrir todas las alcantarillas, porque no sé. Por lo menos no me acuerdo dónde están esos lugares. Pero no voy a bajar todavía, tengo que volver a revisar un poco. Ya, ese tipo sí me acuerdo cómo son, son bastante pesados. Qué pesado, man. En serio, qué pesado voy a llegar a ser, man. ¿Qué? What the fuck? Se me olvidó que se regeneran, ¿verdad? No, matas a ese gusanito y se me olvidó. Mira, acá hay uno, ¿ven? Ese no era posible antes. Ven, ahora ya tengo acceso. Qué genial. Perfecto. Ahora necesito. Uf, se me olvida siempre. Necesito los mapas. Yo sí. Gracias a Dios pude esquivar eso. Caí en una pequeña trampa con. ¿Cómo hacen de ruido? Es rarísimo. Y ahí es lo mismo, no necesito revisar. Qué raro es el ruido. Wow. What the fuck? Mientras que no me exploten a mí, todo está perfecto, la verdad. Ok, me llegó. Ya, y tenemos varios. Así que hay que tratar de no llegar a que te peguen todos, porque si no va a ser una mamada. Hay que pegarles. Vamos a curar. Es una pendejada. Ahora esta piedra ya la gasté. Lamentable. No conocí a esos gusanos. Estos es acá, fíjense. No sé qué te pueden hacer, porque no tengo idea, pero no quiero que me peguen tampoco. Me cansé de saltar y a irme. Me pega, ok. Me pega nuevamente, voy a tratar de matarlo. Ahora se va a despertar esa parte. Me va a pegar ya. Son larvitas, o sea, son como los. El otro es el papá y estas son las larvitas. Ah, y no hacen nada. Simple y llanamente están ahí. Pero te dan alma, fíjense, no te hacen absolutamente nada.
¿Qué onda? Veamos arriba, ¿ok? Una máquina de esas. No hay nada. Aquí hay que mirar todo porque si se nos queda algo, no va a ser tan bueno. ¿Vieron eso? Ahora ya puedo entrar por ahí. Ok, no está nada mal. Ahora, lo interesante de esto, fíjense, esto es lo interesante. Fíjense que igual te dan almas. Entonces te regeneran bastante rápido, la verdad, y eso es genial. Ahora, esta es agua normal. Estoy en un lugar que ni conozco. Parece un posible jefe. Es enorme. Es enorme, weón. Enorme. Sí, este es un jefe. Pero bueno, lo voy a dejar hasta acá porque no tenemos tanto tiempo. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y aprieten la campana arriba. Cuídense.